familia, vamos a jugar a las escondidas y el último en ser encontrado se va a ganar estos 20,000 pesos. Tienen 10 minutos para esconderse en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡corra! ¿Qué voy a hacer? Díganme, ¿a dónde voy? No sé a dónde ir, gente. A ver, yo creo que voy por acá. ¡Órale, corran! 10 minutos. Pon el cronómetro, producción, por favor. Apúrense, apúrense, apúrense. Recuerden, el último en ser encontrado se va a ganar 20,000 pesos mexicanos. Qué miedo, es que ya la última vez me escondí detrás de un árbol. ¿Será que si me escondo aquí atrás de este bebé? Bueno, familia, voy a esperar aquí mientras estos chicos encuentran un lugar donde esconderse. Yo me cansé, no voy a estar corre y corre como p***. Vean, aquí hay un baúl. Este baúl creo que es demasiado obvio. Creo que todo el mundo se quiere esconder aquí. Por eso es que nadie se ha escondido. Aquí bien, todos estamos en shock. Me encontré a unas intrusas en mi casa. A lo mejor en la cocina puede ser una buena opción. Ay, ay, chilaquiles, y si me quedo cenando. Estaría padrísimo. ¿Qué es esto? Ah, no, no, qué pobre. Ok, creo que había el escondite perfecto para escoger. Lo tengo, me gusta. Ahorita se los muestro, vean cómo se ve. Estoy orinando, gente. Soy una persona más orinona de este mundo. Lo siento mucho, tápense los oídos. Este cuarto me da miedo. Familia, más a la derecha. Más hacia enfrente. Aquí, a la derecha. Aquí. Familia, necesitamos movernos de este lugar. Les tengo que decir algo. Vamos. Oigan, me siento bien abusivo. Acabo de engañar a todos mis amigos. En realidad, esto es una broma para todos ellos. Sé perfectamente dónde se van a esconder todos ellos, ya que tengo cámaras ocultas en toda la casa. Puedo estar viéndolos desde mi celular. En esta broma lo que voy a hacer es que me voy a disfrazar del diablo. Me voy a poner esta máscara que ven aquí, y hasta a mí me da miedo. Y voy a ir a buscarlos así. Estoy seguro que cuando me vean con esta máscara se van a orinar. Tengo miedo de que alguien sufra un paro cardíaco, porque de verdad, véanla. Además, se está moviendo sola. Ay, amigos, perdónenme por esto, pero ya faltaba una bromita en mi canal. No se agüiten. Dale like a este video si quieres más bromas de terror. Y comenta acá abajo qué te gustaría que hiciera. Pero bueno, vamos a ver dónde se están escondiendo estos muchachos. A ver. Creo que aquí hay un buen escondite. Aquí están cosas de producción. ¡Me pegué bien feo! Chicos, pues tuve que cambiar de locación, la verdad. Faltan como 3 minutos, pero estoy buscando nueva porque donde yo estaba de verdad me estaban saliendo muchas arañas, como ustedes pudieron ver. Tengo que poner esto acá en otro lugar. Vean, es un baúl a la bestia. Ok, chicos, pues creo que aquí me voy a quedar en este baúl. La verdad, tengo miedo, temo por mi vida porque puede que me asfixie, puede que me ahogue. Así que, pues sí, que me voy a quedar así de ladito. ¿Y cómo lo cierro, Dios mío? Voy a respirar bajito. Ya estoy lista en mi escondite. No voy a respirar tanto para que no pierdas tanto oxígeno, la verdad. Nos vemos ahorita. Bye. Aquí hay unas puertas. Creo que esto es el cuarto de ellos, pero no sé qué es esto. Okay. Parece que entré a una bodega que hay un muerto. Me pudiera esconder por aquí, yo creo. Pues he decidido con esta cobija que encontré, así que si él llega no me va a ver tan visiblemente, creo yo. Oh, qué miedo, la verdad, qué miedo que me encuentre. Ay, ya sé dónde, ya vi dónde. Ya vi. Aquí. A ver.
sería mi radio. Ah, buen escondite, Paola. No se me hubiera ocurrido. ¡Oh! ¡Qué delicia encontré! Vamos a probar un poco, a ver. Mira, aquí es delicioso. Ok, ya. Aquí me voy a esconder en ese pozo que está ahí. Mío. No sé de verdad si estoy haciendo lo correcto, pero bueno, que Dios me bendiga, que no me salga una la cara, una cucaracha, algo, lo que sea. O sea, por ese dinero. Ay, es que siento extraño de estar aquí, la verdad. Ay, ustedes los voy a dejar aquí. Shakura, me cierras la puerta. Gracias. Ay, Dios mío, qué miedo, qué miedo. Gracias. Kimberly Loaiza, mi patrón y la que soporta. Ya te vi. Ya llegas a tenerme. ¡Hola! Hey, me vas a ayudar a esconderme. Acá está mi cómplice. Sí, sí, sí. ¡Ay, corre, corre! ¡Corre, párate! Pero primero me tienes que poner esta, la sábana, ¿verdad? O bueno, me la pones encima, sí. ¡Camarita, camarita! Ay, siento. Ey, pero ya sabes tú, ¿eh? Tú así en el celular, como si nada. Pero yo ya estoy escondido. Yo ya estoy en mi posición. Falta que vengan y me encuentren aquí. Ay, no, qué miedo. Esto está de terror. Perdónenme, pero no he podido hablar ahorita. Estoy buscando el lugar para esconderme, para poder hablar con ustedes. Tengo el cuarto. Ok, me voy a meter aquí. Listo. Amigos, estoy dentro de un armario. Todavía no han dado la señal de que Juan ya nos puede buscar. Voy a ver si no hay ni un animal aquí. Hay una araña arriba de mí. Pero bueno. Ay, mis niños, pobrecitos, están engañados ellos pensando que no los voy a encontrar, pensando que van a ganar dinero el día de hoy, cuando en realidad lo que van a ganar es el susto de sus vidas. Bueno, familia, voy a comenzar a cambiar mi look. Wow, de verdad que pobrecitos. Bueno, ya tengo esta túnica así como de monje, como de brujo. Estaba aquí. Les voy a avisar que ya casi voy. Chicos, en 3 minutos voy por ustedes, 3 minutos. ¿Me escucharon? Escucho gente gritando machina allá afuera, pero no escucho nada en el radio. En el radio solo escucho... Escucho que están hablando por el micro, pero no entiendo muy bien lo que dicen. Como que en el cuarto que estoy se va mucho la señal. Ahí está. 3 minutos. Esta máscara me dijeron que se adhiere a la piel, o sea, es una máscara perfecta. Es una máscara que se ve muy real. Vamos a ver qué tal me queda. ¿Qué tal, Julia? Da mucho miedo, se ve muy real. ¡Ay, güey! ¡No manches! ¡Wow! Ahora sí. Vamos, ya los estoy buscando, pequeños. Por fin soy una hermosa mariposa. ¿Qué
es una de mis cámaras ocultas. Más que los muchachos no la ocultaron muy bien. Van a descubrir. ¡Qué calor! ¡Ay, me cayó sudor al ojo! ¿Qué? ¡Me está buscando, me está buscando, me está buscando! ¡Acomódate, acomódate, acomódate! Esperen, deja revisar las cámaras. Lindura mayor. Voy por ti. ¿Ustedes a quién creen que encuentre primero? Juan, Johan, Kim, Cecia, Sofía o Paola. La otra vez que jugamos. ¿Escuchan ese ruido? Amigos, escucharon.
No, sabía que no iba a aguantar tanto tiempo. Me asustaste. Me sacó un pedo, Juan, vean cómo está. ¡Ey! Ya tenía rato escuchando ruidos, ¿eh? ¿En serio? Sí, escuché cómo le abrieron la puerta y yo dije, ah, cabrón. No era nadie. Era yo. ¿Cuándo era? Chale, gente, no lo logramos. Uy, ¿qué onda con estos labios a la bestia? ¿Qué es eso? No sé, la cosa. ¡Ay! ¡Ya, diablito! ¡Ay, qué osada! ¡Ay, ya! ¡Ya! Los abuelos son eternos. Durante el recorrido por el lugar, una especie de risa escalofriante se hizo presente. Y no percibimos esta, sino hasta revisar el material de grabación. Claves, tengo mucho miedo y muchísimo calor. No creí que fuera a estar tan caliente aquí. Me estoy arrepintiendo, quiero salirme. ¡Qué padre, mi amiga la huesuda! ¡Saludos, Falista! ¡Salva a todas las pantojitas que te están viendo! Creo que era la última. ¡Qué miedo! De verdad, yo dudé. Sí, Juan de Dios, Pantoja era ese ser humano. ¡Qué miedo! ¡Lo logré! Familia, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos el próximo sábado con un nuevo video. ¡Los amo! ¡Adiós!